Profesionales del Ministerio de Justicia y comunicadores sociales debatieron aspectos medulares del Código de las Familias en el taller de comunicación desarrollado en la casa natal de Celia. Para los juristas, el Código es abarcador, necesario e inclusivo en el nuevo escenario en que transcurre la sociedad cubana. Este Código ha venido a dignificar a la Constitución cubana también, que lo establece en su artículo 40, y está presente ahí el principio de igualdad y no discriminación. Y hasta el momento hay personas que no tienen derecho, y entonces una sociedad nuestra como tan justa, está claro que se necesita que todo el mundo tenga derecho por igual, y que no solamente que tenga los derechos, sino que tenga las garantías. Este código asegura todo esto por el bienestar de todos los cubanos, donde quiera que se encuentren. Por eso yo, el llamado mío a la población es votar sí por el Código de las Familias el día 25 de septiembre. Este tipo de taller brinda la oportunidad de socializar tan importante documento a nivel de toda la sociedad. Porque es un código inclusivo, es un código que siempre va a representar los derechos de todas las familias cubanas. Es un código atemperado a los momentos actuales. Pienso que este código vino en el momento oportuno. Y convoco a todo el pueblo a dar un sí por el nuevo Código de la Familia el 25 de septiembre. Para el 25 de septiembre está previsto el referendo del Código de las Familias, cuyo fin es garantizar los derechos de todas las personas, cualquiera sea la estructura o forma de organización por la que han apostado al momento de formar una familia. Humberto Arzuaga, en directo.